Melanie Paloma se la pasaba todo el día jugando con el celular. Estuviera en su casa o trabajando, les podía ganar a todos, menos a su mejor amiga. Un día se enteró que había una competencia de Free Fire donde el ganador se llevaría muchos diamantes. Se inscribió, pero vio que le tocaría jugar contra su amiga. Se enojó mucho y comenzó a pensar en cómo hacer trampa. Entró a la Deep Web y encontró un hacker que le ofreció un chip para su teléfono que podía hacerla ganar sin que la descubrieran, pero tenía un precio muy alto. Sin pensarlo, Melanie Paloma le dijo que sí. Luego de un rato, le llegó su chip en una caja algo húmeda y extraña. Cuando la abrió, ella gritó muy fuerte. No era un chip, era un sorete humano con una nota que decía: Melanie Paloma ha sido baneada. Verónica Mariela y su hermano eran muy obedientes. Ya habían terminado sus tareas, entonces su madre los dejó ver televisión, pero les dijo: a las 3 de la mañana deben apagarlo. Ellos aceptaron y se pusieron a ver dibujos animados. Se hicieron las 3 de la mañana, pero el niño quiso quedarse más, ya que empezaba su programa favorito. Algo desconforme, Verónica Mariela aceptó. Comenzó el programa, pero esta vez se veía y escuchaba algo extraño. De repente, la caricatura mira hacia adelante y les dice: niños, acérquense y vengan a conocer mi mundo. Ellos pensaron que era un juego y se acercaron, pero cuando lo hicieron, Peppa Pig sacó sus manos del televisor y se los llevó con ella. Fue así como Verónica Mariela y su hermano quedaron atrapados dentro del televisor. Tiziana Marilyn trabajaba en una empresa telefónica. Ella y sus compañeros eran encargados de atender los llamados de la gente y solucionar sus problemas, pero siempre los dejaban esperando por horas y no hacían nada. Llegaron las Pascuas y su jefe le pidió a Tiziana Marilyn que compre los huevos de chocolate que le regalarían a todos los empleados de la empresa. Ella buscó los más baratos y se quedó con todo el dinero que le sobró. Los repartió y se fueron a sus casas muy contentos. Pasaron las Pascuas, volvió a su trabajo, pero sus compañeros no llegaban. Solo estaba su jefe observándola. Los teléfonos comenzaron a sonar y tenía que atender todos los llamados ella sola. Los huevos que había comprado estaban en tan mal estado que todos terminaron internados. Fue así como Tiziana Marilyn tuvo que trabajar sola y escuchar los insultos de la gente. Ángeles Yamila era una niña muy inteligente. Le gustaba inventar artefactos y reparar cosas antiguas. Una noche de mucho calor, decidió que dormiría con el ventilador encendido, ya que no tenía aire acondicionado. Cuando lo quiso poner en marcha, el ventilador no funcionaba, pero como ella era tan inteligente, lo reparó colocándole un motor de motocicleta que encontró en su garage. Lo encendió y funcionaba perfecto. Hacía un poco de ruido, pero estaba tan cansada que no le importó y se quedó dormida sentada frente al ventilador sintiendo el fresco aire. Más tarde esa noche, el ventilador comenzó a temblar y a girar cada vez más fuerte. Ángeles Yamila seguía profundamente dormida mientras el ruido y la velocidad aumentaban más y más. Cuando despertó, las aspas del ventilador salieron volando directo a su cara y Ángeles Yamila se quedó sin cabeza. Ángela Pamela se la pasaba persiguiendo y espiando a su exnovio. Estaba obsesionada y quería saber todo lo que él estaba haciendo. Un día, él la descubrió que lo estaba observando por la ventana. Entonces decidió cerrar las cortinas. Muy enojada, Ángela Pamela hizo un plan. Entraría a la casa de su ex e instalaría una cámara oculta para poder espiarlo todo el tiempo. Fue, trepó hacia el primer piso y entró sigilosamente por el balcón. Instaló la cámara dentro del aromatizador de ambiente donde quedaba perfectamente camuflada. Cuando estaba por salir, el aromatizador se encendió tirándole perfume directo a los ojos, dejándola sin visión y haciendo que tropiece y caiga directamente por el balcón. Fue así como Ángela Pamela cayó sobre una roca y su espíritu quedó atrapado en la casa de su ex. Angelita Margarita odiaba la naturaleza. Ella prefería estar todo el día encerrada en su cuarto jugando videojuegos. Su padre le dijo que irían de vacaciones a acampar en un bosque. Muy enojada, Angelita Margarita le pidió por favor quedarse en casa, pero no la dejó. Llegaron al campamento, armaron la tienda y Angelita Margarita decidió que se quedaría todo el día jugando su juego favorito con su celular. Pero se llevó una gran sorpresa cuando vio que no tenía señal. Desesperada, se escapó en búsqueda de wifi o señal de teléfono hasta que llegó a la cima de una montaña y la consiguió. Estaba tan emocionada que no se daba cuenta que se acercaba cada vez más al borde del precipicio. Cuando consiguió el objetivo, muy feliz comenzó a saltar y festejar, pero una gaviota pasó volando y le robó su celular. Desesperada, comenzó a perseguirla, pero cuando miró hacia arriba, la gaviota le cagó la cara. Fue así como Angelita Margarita se quedó sin su teléfono y con olor a caca de pájaro en el pelo.